Hablemos ahora de Pancha Gamarra. Pancha Gamarra. Francisca Zubiaga de Gamarra. La mariscala. Exactamente. Sí. Ella era hija de un militar de segundo rango. Ya. De la época de la independencia y siendo jovencita se casó con el ya célebre, para aquel entonces, Coronel Gamarra. Pero ella sabía montar a caballo, disparar fusiles, pistolas, manejaba espadas, era diestra en todo eso. Era muy hábil, sí, tenía muchas virtudes militares y adicionalmente tenía voz de mando. ¿Sí? Sabía dar órdenes. Ah. Y la gente se le cuadraba. De tal manera, pues, que en ella, en la época esta turbulenta de los caudillos después de la independencia, ya. Ella expresa la mujer fuerte. Ah, una mujer de carácter. Sí, y que en alguna oportunidad, cuando el pueblo de Lima se había sublevado contra los militares y ella estaba en ese bando, ya. Y habían cercado el cuartel, y todos los jefes dudaban de sus capacidades, ella ordenó a los soldados y se abrió paso y salvó a su unidad y su vida. Ah, o sea que dio la orden, déjame pasar, y la dejaron pasar porque era brava. Y cuando su esposo Gamarra se iba de campaña, ya. Ella quedaba en Lima gobernando. Tenía tanto don de mando militar como también ñeque político. ¿Ah, sí? Sí, Pancha Gamarra varias veces estuvo como presidenta en ejercicio, digamos. Y Flora Tristán escribe sobre ella, ¿verdad? Sí, se encuentran cuando un barco le está llevando desterrada su último viaje, ¿eh? Poco antes de su muerte se encuentran. Ya. Y a Flora la dejó muy impresionada como una mujer de gran fortaleza, de grandes talentos. ¿Y murió joven, profesor? Relativamente tenía unos 30 y tantos años de edad y estuvo interesada en la vida afectiva hasta el final. Estaba acompañada por un hombre, ya se había separado para aquel entonces del luego mariscal Agustín Gamarra. ¡Qué brava fue la mariscala! Sí.